Hace ya tanto tiempo que te escuché una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Nadie me dijo de esperar, larga espera. ¿Qué de Dios? Una promesa de un trabajo, una promesa de un hogar seguro para su vida, de que su hijo regrese porque hace muchos años salió de su casa y nunca regresó, que su mamá regrese al hogar, que su papá regrese al hogar, un carro, su salud, su protección. ¿Qué espera usted? Vengamos aquí, compañero Russell. ¿Qué espera usted? ¿Qué espera de Dios? ¿Espera que Dios le cumpla los anhelos de su corazón? Hoy cumple años usted y usted dice, ok, voy a soplar la vela. Pide un deseo. Y usted dice, ¿qué deseo quiero yo? Y pide una casa, pide estar bien internamente, muchas cosas. Pero nos equivocamos. A veces nos equivocamos y seguimos pidiendo cosas materiales en nuestra vida. Pero ahora hagamos las cosas diferentes. Doña María, don Pedro, Noemí, Juan, Nadia, Patricia, Rosel, Juan, Nectalí, Walter, Patty, no sé qué nombre le puso papá Dios. Haga algo diferente en su vida. Pídale a Dios que fortalezca su fe. Déjame, Padre, caminar en fe, dígale. Déjame ver tu rostro. Déjame escuchar tu voz para obedecerla. Estar atenta a escuchar tu voz. Déjame respirar lo que tú quieres que yo respire. Ver lo que tú quieres que yo vea. Sentir lo que tú, Padre mío, quieres que yo sienta. Hágalo, mi hermano, mi hermana. Comencemos a hacer las cosas para Dios y no para el mundo. Porque cuando usted hace las cosas para el mundo, escuche bien, el diablo se apodera de eso que usted está pensando. Carmen, es que yo pienso cosas buenas, pero también piensa cosas malas. Y de esas está atento el diablo para poder, óigame bien, agarrar esos pensamientos y decir, ah, lo voy a poner a cuentas para ella. Y algunos dirán, no, es que lo que hablamos es lo que emana nuestro corazón. A veces hay cosas que hablamos que no pensamos para hablar y dañamos nuestro contorno, nuestro proceder. No es que hemos escuchado a Dios, sí, muchas veces lo escuchó, pero hay cosas que usted escuchó y lamentablemente no puso en práctica, porque vinieron otros con sus propios intereses a coaccionarlo y no recordó usted voltear a ver un poquito atrás y ver lo que había hecho usted o su familia. Cuidado con lo que hacemos hoy en día. Cuidadito, porque todo se nos revierte. Vivimos un ciclo. Nuestra vida es como la Tierra, como nuestro planeta. Da la vuelta en 365 días del año.
Es un ciclo de vida. Y hay que recordar y nunca olvidar lo que ha pasado. Y no es que yo estoy juzgando, simplemente y sencillamente somos hijos de Dios. Y con Dios vamos a dar cuentas, con Él, para Él, y estaremos siempre fiel a buscar su presencia. Por eso este mensaje tiene que ver precisamente en Santiago 1, 23, 25. Todos debemos de convertirnos todos los días en marcarnos como esa águila que va volando en este momento. Todos los días debemos de ser como águilas, saciarnos del bien, tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice la palabra de Dios en ese mensaje en Salmos 3:5. Escuche bien lo que dice Santiago 1:23. Por favor, no solamente sea oidor de la palabra de Dios, también sea el que la ponga en práctica, como dice esta palabra. Pues sed hacedores de la palabra de Dios. Yo soy hacedora de esta palabra. Pero miren lo que dice Santiago 1, 22, 25. Y no dice solamente oidores de ella, engañándonos vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, escuche bien, esta es semejante al hombre que considera verse en un espejo y ve su rostro natural. En otras palabras, hay muchas personas, habemos muchas personas que vamos a las iglesias y la mayoría de ellas a diario escuchamos la palabra de Dios y leemos también la Biblia en todo lugar del mundo, que piensan que van a ir al cielo porque creen que están haciendo las cosas correctas acerca de Jesús y se preguntan si muriere hoy, ¿despertaría separado de Dios? Algunos estamos viviendo un engaño propio. Yo me atrevo a decir que el porcentaje absoluto nos sorprendería. Si todos muriésemos hoy, de ver la cantidad de personas que van a estar en el cielo y el gran número de personas que van a estar en el infierno. Ahora, ¿qué se debe esto? Porque se han engañado a sí mismos. Eso es la palabra de Dios. Y nos explica precisamente este versículo de la Biblia en Santiago 1, 25, 22, 25. Y no que debemos de ser solamente oidor de la palabra, sino también hacedores de la misma. Y lo refleja a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida qué clase de persona es. Veámonos en el espejo todos los días. ¿Sí? Veámonos en el espejo y digamos, Carmen, y yo me veo y digo, qué linda soy. ¡Wow! ¡Qué precioso mi pelo! Me veo linda, mi cuerpo, voy al gimnasio, estoy bien, mi salud, me siento muy bien. Pero, ¿qué pasa con mi parte espiritual? Debo de buscar de Dios todos los días de mi vida para que me dé fortaleza. Él vendrá por añadidura. Mi hija lo sabe, muchos lo saben, que cuando usted pone todos los planes que tiene Dios preparados para usted, Dios se encarga de hablarle a X persona para que le ayuden a usted, porque mis pensamientos no lo sabe esa persona, pero sí mis pensamientos, mis planes, si los he puesto y son planes perfectos de Dios para mi vida, Él lo va a hacer. Porque Él no es hombre para mentir. Él es el hacedor de milagros, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es sobrenatural, es perfecto y es mi Padre. Y si Él es mi Padre, yo solamente me pongo en las manos del alfarero por excelencia, del médico por excelencia, y le digo, Padre, hazme preciosa,
por fuera y también por dentro. Así es que usted haga lo mismo. No solamente sea oidor de la palabra, sea hacedor, explicando el conocimiento y triplicando a través de las redes sociales este mensaje que viene de la voz de mi Padre Celestial. Que sea Él, mi Señor, el que añada sabiduría a esta palabra. Dios le bendiga. Ese es mi deseo, el seguirte sin reservas, mi Señor. Ese es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en bueno, les bendigo en el nombre poderoso de Dios y ahí les puse un conejito ahí comiendo. Están disfrutando su hora del almuerzo, ¿verdad? A todos los que se han conectado en redes sociales, muchas gracias. Juan Carlos Lago, Dios le bendiga infinitamente. Bueno, vamos a ir a una boda con Juan Carlos y Sofía. Nos han invitado a una boda. Tengo años, pero años de que no me invitan a un evento similar. Y quiero agradecerle a Heidi Gabriela Andino, que se ha conectado el día de hoy, a Jacqueline de López, bendiciones Lick, Jenny Acosta, bendiciones, Oscar Kimberly Wilmer Ojara Sauceda, muchas gracias. Y ahí pues les puse unas figuritas, que los amo. Yo los amo, de verdad que sí. Gracias por seguir cultivando conmigo, acompañándome, escuchándome, aguantándome, digo yo, en estos 17 años de aniversario. Dios les bendiga. Vamos rápidamente, traemos una secuencia de noticias de lo que ha acontecido el día de hoy, pero déjenme contarles lo más relevante en noticias en titulares al día.
esposado de pies y manos. Así han trasladado al expresidente Juan Orlando Hernández, que fue detenido ayer en horas de la mañana y trasladado hoy en un auto blindado luego que se emitiera una orden de captura ayer en su contra, procedente de los Estados Unidos de Norteamérica, para una extradición. Trasladan a la Corte Suprema de Justicia bajo fuertes medidas de seguridad, tanto aérea como terrestre, hoy miércoles directamente bajo un fuerte resguardo policial, esposado de pies y manos, llegó a la Corte Suprema de Justicia Juan Orlando Hernández. Conductores de transporte pesado se han tomado la carretera. ¿A dónde, Carmen? El CA5 y el Canal Seco. Un sismo de magnitud 6.8 ha sacudido Guatemala y también lo hemos sentido brevemente en Honduras a causa de una alarma en este sismo con los pobladores de la hermana República de Guatemala. Maestros continúan en casa presidencial en un plantón de protesta y estos mismos maestros de Proeco estuvieron durmiendo en las afueras de casa presidencial. Hay un ingreso de humedad del Caribe que sigue dejando lluvias y humedad en Honduras. Así es que tome su abrigo, sáquelo, desempólvelo, pero también tome su paraguas y no se olvide que continuamos en una pandemia y a continuar las medidas de bioseguridad. De estas y otras informaciones en secuencia y cronología de su noticiero al día, lo acontecido con el expresidente Juan Orlando Hernández. Así como ven esa imagen, la imagen habla por mil palabras. Hasta 3 meses podría tomar proceso de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Según la DEA, hay evidencia fuerte de la responsabilidad de Juan Orlando Hernández con el crimen organizado y el narcotráfico. Hoy en las últimas horas, lo dijo un ex agente de la DEA, con grilletes y cadenas en manos y pies, protegido con un chaleco antibalas y fuertemente custodiado por elementos de fuerzas especiales. Estas imágenes históricas e impactantes del expresidente, porque nadie creyó que él iba a entregarse voluntariamente. Esto también recomendado por sus abogados. Ha quedado grabada y se trata del momento en que salió de su vivienda, fue detenido para ser presentado a las autoridades competentes como parte del proceso que se le sigue en su calidad de extraditable. La decisión de conceder o denegar la solicitud presentada por Estados Unidos está en manos del magistrado nacionalista Edwin Cruz, en un proceso que podría tomar entre 2 y 3 meses para ser extraditado. Hernández, expresidente de Honduras, es señalado por la justicia norteamericana por los cargos de narcotráfico, drogas y vínculos con organizaciones criminales. Vean ustedes, él durmió anoche o en una celda. En su primera noche, el expresidente Juan Orlando Hernández. Ser responsable, según este ex agente de la DEA, de conspirar, fabricar y poseer drogas ilícitas. No me lo pregunten a mí, me lo contó un pajarito, que aparentemente el último de los extraditables había presentado un video en el cual
aparecía Juan Orlando Hernández en un narco laboratorio en Honduras. A mí que me registren, solo me lo contaron y se lo transmito a ustedes. Y también se habla de facilitar la adquisición del uso y portación e importe de armas de fuego y explosivos similares, con el fin de conspirar para el transporte de drogas hacia los Estados Unidos, según detalla un informe en el que se sustentan las imputaciones al expresidente Juan Orlando Hernández. En este documento remitido por la Embajada del país norteamericano en Tegucigalpa se revela que el exgobernante participó en conspiraciones violentas de narcotráfico para recibir más de 500 mil kilogramos de cocaína desde Colombia y Venezuela para luego hacer llegar los cargamentos en frontera Guatemala con destino final hacia los Estados Unidos. Supongo que todo este documento debe de haber bastante evidencia. Este publicado en el sitio especializado Incimcrim, que explica que el hermano del solicitado en extradición, el exdiputado Juan Antonio, más conocido como Tony Hernández, fue condenado por delitos de drogas de armas hace más de 2 años, esto en octubre del año 2019. Además, el expresidente, que ayer fue capturado y se le está dando medicamentos y una dieta balanceada, la atención que está recibiendo el expresidente tras su arresto. Durante el juicio, el presidente tuvo importantes menciones, fue vinculado con un posible soborno por $1 millón que entregó a Tony, ex jefe del cartel de Sinaloa, más conocido como el cartel de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, según este informe. El propio exgobernante reaccionó temprano a la petición de extradición presentada por Estados Unidos, que ayer hizo eco en todos los periódicos, en todos los noticiarios a nivel internacional. Así es que también, en este mismo orden de información, la diputada parlamentaria de los Estados Unidos, Norma Torres, dijo que el arresto de Hope es el primer paso. Creo que van a ser muchos más arrestos en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que lleva muchos años investigando al exmandatario Juan Orlando Hernández, que ha sido pedido para extradición y está previsto viajar, no sé en qué tiempo, no sé si en las próximas horas, próximos días, o pasarán 1 hasta 3 meses. Hay evidencia fuerte, según este documento, del exmandatario por delitos asociados con el crimen organizado y el narcotráfico. Así lo hizo entrever ante los medios de comunicación este ex agente de la DEA, más conocido como Mike Vigil, durante su participación en un medio local de la capital. Esto fue ayer y hoy fue trasladado de esta manera, así como ven esta imagen, ya van a ver ustedes los videos, así fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia, a rumbo a la Corte antes de salir. El ministro Ramón Savillón le dijo lo que van a escuchar inmediatamente. Con mucho respeto, le dijo, le vamos a poner sus grilletes, vamos a proceder a trasladarlo a donde usted va a tener su primera audiencia. Muy delicado el ministro, que también él recibió un nombramiento en su tiempo cuando él fungió por primera vez. Y así lucía la Corte Suprema de Justicia in situ, el noticiero Al Día, bajo fuertes medidas de seguridad, tanto aéreas como terrestre. Este día fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, para su primera audiencia de extradición. Después de audiencia juez, el juez va a determinar si el expresidente Hernández regresa
nuevamente a fuerzas especiales o enviado a otro centro. Sin embargo, Hernández salió en una caravana de vehículos policiales desde las instalaciones de la Dirección Nacional de Unidades Especiales, conocido como el Cuartel de Comando Cobras, localizados en la colonia Delmi de la capital. Este resguardo, démosle vuelta, compañero, y me llamó mucho la atención esta imagen que la vamos a pasar al final, compañero Rosel, porque me llamó mucho la atención la forma de corazón que le hizo una compatriota entrando a al pasillo que da a la sala de la Corte Suprema de Justicia. Miren esta compatriota nuestra que le hacía esa señal de un corazón. Hernández pasó su primera noche recluido en una base policial. La audiencia estaba programada para hoy a las 10 de la mañana en las instalaciones del Poder Judicial, en perímetro por donde se trasladó el expresidente. Se habían colocado 6 anillos de seguridad para ofrecer la seguridad necesaria que él requiere. Sin embargo, las autoridades informaron que se trazaron las rutas primarias y secundarias para el traslado. Vamos a darle vuelta, compañero, en ese momento que ingresaba a la Corte Suprema de Justicia. El exgobernante ingresó al Poder Ejecutivo Judicial por el área de presidencia con el objetivo de salvaguardar su seguridad. En la audiencia, el juez, conocido como la causa, le informó al exgobernante las causas por qué era solicitado por el gobierno de los Estados Unidos en extradición por el gobierno de Honduras, el Distrito Sur de Nueva York. Los delitos imputados el ex mandatario son tráfico de drogas, uso de armas y asociación ilícita. En horas de la mañana de hoy inició en la corte, miren ustedes en el momento, el acusado caminando y llegando a la sala donde iba a ser pues su primera audiencia. Así es que aquí vemos donde también era esperado por un contingente de seguridad para ingresar a la primera audiencia de extraditación. Repito, el juez natural nombrado para este caso es Edwin Francisco Ortiz Cruz. No quiero estar en el zapato de este magistrado. Posteriormente, Ortiz Cruz debió señalar una segunda audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba de defensa del país requerente. Tras una segunda comparecencia, el togado, tomando en cuenta los elementos probatorios, deberá decidir si procede o no la extradición del exgobernante hondureño, de conocer la institucionalidad judicial y policial que deberá entregar a Hernández a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, en el caso que la deniegue, el imputado quedará en libertad. Esto puede generar un efecto dominó, según los analistas, en las estructuras criminales. Ramón Savillón habla sobre la detención del expresidente. Sin embargo, pues, vean ustedes lo que ha acontecido hoy en hora de la mañana, desde ayer, en horas de la mañana, que se entregó voluntariamente el exmandatario Juan Orlando Hernández. Bueno, esta nota, quiero que el Señor me dé mucha sabiduría con esto, porque quisiera que ustedes hagan sus propias conjeturas y opiniones. ¿Qué significa? Déjeme la postura nada más ahí, compañero, antes de pasar a este video cortesía de Televicentro. Compañero, volvamos a la imagen. Ahí déjemela un segundito para después remarcar lo que dijo el ex comisionado en condición de retiro, Henry Osorto, sobre esta postura del ex mandatario Juan Orlando Hernández. ¿Qué significa esta postura de las manos de Juan Orlando Hernández? No según Carmen Peña, no según el equipo del noticiero, no, según Henry Osorto, escuche bien. Dice él que fue enviado, detenido este mensaje a sus socios. Para el comisionado en condición de retiro, Henry Osorto, la posición de las manos
del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al momento de su captura, envía un mensaje a sus socios. Lo dice él. Usted puede hacer sus propias conjeturas. Vea usted, ambos. Así lo dijo durante su participación en el programa Frente a Frente de Televicentro, donde destacó la postura erguida del exmandatario hondureño al ser presentado ante los medios de comunicación en las instalaciones de la Dirección de Fuerzas Especiales. Dice que esto es una posición muy erguida, fortalecida, y está enviando un mensaje a todos los integrantes, a todos sus miembros y que estuvieron con él en actividades ilícitas. El periodista Renato Álvarez le pregunta si se trata de también ministros. Puede ser miembros de gabinete de gobierno y de maras de pandillas, explicó. Posteriormente agregó, quiere decir que se mantiene firme, fuerte y leal hasta la muerte. Eso quiere decir esa posición. Y que, tranquilo, la mano derecha y sus dedos indican una cosa y la otra mano dice otra. Según lo que dice el comisionado en situación de retiro, Henry Osorno, asegurando que esta no es una postura natural de manos y que la posición en la que Juan Orlando Hernández las colocó son de manera que está mandando un mensaje y en forma de símbolos para que se mantengan tranquilos, que todo está color de rosa. Al mismo tiempo recordó que cuando detienen a miembros de maras y pandillas, estos siempre realizan símbolos utilizando como mensaje que solo ellos entienden. Yo quiero que ustedes lo escuchen de la voz directamente del comisionado en situación de retiro. Repito, hagan sus propias conclusiones. Me llama poderosamente la atención esta fotografía que, según el comisionado retirado de la policía, Henry Osorno Canales, tiene un mensaje. Miren ustedes al expresidente Hernández ayer, ya cuando fue trasladado de su vivienda al grupo Comando Especial Cobra. Se sentó de esa manera y colocó sus manos de esa forma sobre sus piernas. ¿Tiene un significado para usted eso? Bueno, viéndolo, esta es una posición muy erguida, muy fortalecida, donde él está enviando un mensaje a todos sus integrantes, a todos sus miembros que estuvieron con él del gabinete de gobierno en cuestiones ilícitas, aquí puede ser gabinete de gobierno, miembros de maras y pandillas y otras organizaciones criminales, que se mantiene de pie, se mantiene firme, con fortaleza y leal hasta la muerte. Eso quiere decir esa posición. Y si queremos un poquito más a fondo, nosotros en la policía tenemos especialistas que pueden descifrar esa forma, cómo cruza sus dedos, cómo indica y cuál es el mensaje que está dando a sus integrantes. Ahí lo dejamos, compañero. Solamente déjeme ahí para solo remarcar brevemente. No quiero ahondar sobre esto porque yo no conozco nada de maras. Nunca he estado involucrada con maras, mucho menos con personas, y nunca me he detenido a pues saber cómo son estos símbolos. Cada loco con su tema, cada persona con su religión, cada situación yo respeto. Sin embargo, pues la parte judicial está remarcando esta posición de la captura ayer del ex mandatario Juan Orlando Hernández. Yo conocí hace muchos años a Juan Orlando en un almuerzo con Andrés Torres, hijo, en un cumpleaños. Fue la única vez que yo tuve un acercamiento con él y le hice una broma porque le decíamos el cipote malcriado. Mayormente no conozco mucho de él. No conozco, sinceramente. Me retiré prácticamente hace ocho años de dar cobertura a Casa Presidencial y realmente solo recibía alguna información de mano de la vocera Yajaira Padilla,
que fue una de las personas influyentes dentro del gobierno, específicamente con la prensa, y lamentablemente ella es muy, pero muy soberbia. Y eso permitió pues que muchos colegas periodistas pudiéramos retirarnos. Pero bendito sea Dios, todo lo hace Dios perfecto y se trata de obedecer al Padre. Y no le conocí mucho a Juan Orlando. Repito, no sé si fue parte de Maras, tuvo conocimiento. Vi que todo su trayecto fue prácticamente el combate al alto índice delincuencial y todo lo que usted quiera y todo lo que usted ha vivido en casi 12 años que estuvo en el poder Juan Orlando Hernández. Pero ahí les dejo esa información referente a lo que ha remarcado hoy el ex comisionado en situación de retiro, el comisionado Osorio, que dijo pues que esa forma de tener sus dedos Juan Orlando Hernández significaba símbolos de enviar mensajes. Tómelo como usted quiera y analícelo. Y hoy también, en el mismo marco de la orden de información de la llegada a la Corte Suprema de Justicia, el exmandatario Juan Orlando Hernández, hubieron estas manifestaciones. Primero fue Movimiento Ley Libre. Escuche. Aquí le gritaban asesino, vean ustedes, no le inmutó nada. Creo que desde el primer momento que él se entregó, él se revistió su mente, su corazón y su cuerpo a escuchar lo que ustedes acaban de escuchar. Pero de igual forma también dejó un legado en el corazón de muchos cachurecos nacionalistas que también apoyaron en las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Y le gritaban, no está solo, no está solo, le gritaban los nacionalistas al exmandatario Juan Orlando Hernández, hoy llegando a la Corte Suprema de Justicia, solicitado por Estados Unidos en extradición, cientos de dirigentes nacionalistas de barrios y colonias que con lágrimas algunos en sus ojos gritaban, te queremos Job, viva Job, en las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Esto con el propósito de respaldar al exmandatario en su primera audiencia de extradición. Estamos aquí, le decían los verdaderos nacionalistas, que queremos la verdadera justicia. Queremos justicia para todos, no solo para pocos. El gobierno de Estados Unidos ha acusado al exmandatario Juan Orlando Hernández de traficar con más de 500.000 kilogramos de cocaína desde 2004 hasta el 2022, además de participar en cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviados a Honduras desde Colombia y Estados Unidos, según reza el informe que he enviado desde la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la Corte en Nueva York. Y también se posicionaron muchas personas elevando plegarias a Dios para que se implementara la justicia en mi país. Vamos a dejarles los tres videos para que ustedes vean la diferencia. Unos gritándole viva asesino y otros orando porque se haga justicia con el exmandatario. ¡Viva!
Bueno, en el marco, y quiero que este último compañero Rosel, in situ, el noticiero al día, con las cámaras del noticiero al día, en cada uno de estos, de estas situaciones que se han dado a los alrededores de la Corte Suprema de Justicia. Sigamos escuchando. ¿Qué cree en los principios cristianos? ¿Qué cree en la vida? ¿Qué cree? Y así que estamos hoy aquí, todos como un pueblo unido, creyéndote a ti, que tú eres el Dios de justicia. Te pedimos, Señor, que tú estés al... Bueno, miren ustedes, esto en secuencia de noticias es todo lo que ha acontecido desde ayer, que se entregó voluntariamente el exmandatario Juan Orlando Hernández. Han quedado informados igualmente en el momento que acontece la noticia. Les subimos estas noticias y otras a nuestras cuentas en Instagram, en Twitter y también en las tres páginas de Facebook, a través de la página Carmen María Peña HN y Carmen María. Así es que ahí se mantienen informados. Usted continúe con toda la información, y de eso se trata: dar con objetividad, dar con ética y responsablemente, respetando los derechos de cada persona. Nadie está por encima de la ley. Y si usted cree que va a jugar con la ley, puede jugar como usted quiera, dominó como usted quiera en el mundo, pero nunca se va a salvar de la justicia. Y yo siempre remarco esto: el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Vengamos aquí, compañero Rojo. Para cerrar este orden de información, nos, por cortesía de NB, queremos compartir un video que muy pocas personas han visto. Se trata del momento en que la abogada Ana García de Hernández, esposa del exmandatario, le daba un fuerte abrazo. Muchos han hecho irrisoria de este video porque dicen que bueno que ella tuvo la oportunidad, pero hubieron familiares que no tuvieron oportunidad. Miren, señores, aquí podemos juzgar todo lo que querramos, pero habrá un juzgamiento en lo espiritual para él. Ustedes no se preocupen por él. Lo importante es que usted aquí en esta tierra no esté juzgando lo que usted no sabe. Miren, yo respeto a su familia. Ahí está doña Ana, muy triste, porque es muy triste lo que está viviendo su familia, su esposa, su mamá, sus hijos, porque no es fácil para ellos. Mucho menos ha sido fácil para este varón valiente, porque hay que decirlo así, mucha valentía para tomar esta determinación de entregarse voluntariamente. Pudo haberse ido a esconderse a cualquier lado, a las montañas. Pero vean usted, valientemente se entregó voluntariamente para ser juzgado. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? No lo sabemos. Gracias, compañero Rosel, por esas imágenes que no quería dejar de lado. Y muchas gracias. Al regresar a Sula, ahora puedes disfrutar el sabor de esta deliciosa aventura con los personajes Papa Toe. Encuéntralos en paquetes de malteadas y néctares Sula, en la fabulosa promoción especial.
Estos van para ti, mi amor, porque él le encanta Paw Patrol, a mi precioso bebé, a mi chelito, a mi gringo, como le digo yo, mi chelito gringo, que le encanta Paw Patrol. Aquí va Austin Alejandro, mira, Paw Patrol, le encanta Paw Patrol. Así es que el inicio nuevo de escolar para los pequeñitos de casa, ahora Zula te premia con estos personajes de Paw Patrol. Así es que corra y cómpralos, Lactosa Zula. Doña Erly, qué gusto saludarle. Dios me lo bendiga, licenciada. Amén, dígame. No, que ayer estuve oyendo todas las noticias en Orlando y quien está sufriendo es la mamá, pues. La familia. Sí, porque no hay otra. Lamentablemente, todos vamos a dar cuentas tarde o temprano de lo bueno y lo malo que hacemos. Doña Erly, me da gusto siempre saludarla. Bueno, muchas gracias a Doña Erly. Con esto nos vamos. Vaya, compre con las nuevas figuras a través de Lactosa Zula. El regreso de clases, a clases con los personajes de la patrulla de cachorros. Chef, Marshall, Sky, Rubly, Rookie, Zuma y Everest. ¿Cuál le gusta a usted? Me gusta Marshall, pero también me gusta Rookie. Así es que con los personajes haces mejor tu tiempo, precisamente en las aulas escolares. Paw Patrol, ahora con Zula, manejando precisamente todo el regreso a clases en jugos y también con sus termos. Amigo, amiga televidente, con mi escudero, Rosel Carranza, celebrando tanto el equipo del Noticiero al Día, como ustedes, mis televidentes y cibernautas, en nuestro 17 aniversario de su noticiero, quiero despedirme por hoy. Mañana nos veremos siempre de 12 a 1 de la tarde. Continúen en las redes sociales informando.